en la que es. Te reconozco, valoro y respeto. Calendario Maya Tzolk'in. Conócete a ti mismo, conocerás al Gran Espíritu. Sábado 20 de octubre del 2018. Tenemos el día de el Águila Galáctica Wasak Men, el King 255 de los 260 quines o días del Sol King. 5 días más y finalizamos otro giro galáctico. Con el tono lunar 8, galáctico, Wasak, numerología maya, la barra y los tres puntos. Armonizamos con integridad para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada o trecena maya de la MAT. La estrella, mantener nuestra paz, nuestra armonía, practicar arte, la mayor obra de arte que podemos crear como arte sanos, artes sanas de la vida, es nuestra propia transformación, trabajar en nosotros mismos, nosotras mismas, y lo hacemos a través de la energía del águila, Men. Elevando nuestra visión, siendo más compasivos, brindando servicio. El Águila Men es el sello solar maya número 15. Es la visión planetaria, es el servicio, es la compasión. Nos recuerda el elevar nuestra visión cuando cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma. Si estás atravesando alguna situación densa, procura cambiar tu perspectiva. Cuando cambiamos la forma de ver la situación, esta cambia. Siempre tendemos a ver desde el mismo ángulo. Ser más compasivo si te encuentras en una situación, en algún conflicto con otra persona, procura ser más compasivo. Todos estamos transitando momentos tensos. Cada uno actuamos dependiendo nuestro nivel de conciencia. Para los mayas no hay mayor llamado que brindar servicio, servicio a los demás. La mayoría brindamos servicio al ego, a nosotros mismos. Cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. El águila nos invita también a aprender a decir no cuando lo sentimos. Sí es sí y no es no. En sombra podemos sentir una inhabilidad para decir no cuando lo sentimos, nos cuesta. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Cada quien tiene un camino y tu camino es único. Escúchate. Sé más compasiva contigo misma, contigo mismo. Eleva tu visión. El tono lunar número 8, la barra y los tres puntos, es la vibración de la integridad, de la armonía. Con este tono lunar armonizamos con integridad. ¿Qué es la integridad? Es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Sí es sí, no es no. Ser fieles a nuestro camino, ser coherentes
pensamiento, palabra y acción, la mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Hacer lo que sentimos que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. La mayoría hacemos lo correcto si alguien nos ve por el ego, ¿verdad? ¿Qué vayan a pensar? Hacer lo correcto aunque nadie nos vea. Nos guía Kawak, la tormenta, el sello solar maya número 19. Kawak, la tormenta, es la forma más pura de energía que nos muestra la madre naturaleza. Su origen es muy humilde, gotas de agua. Cuando se junta con otros factores, se puede volver una tormenta de cambio, un huracán. La tormenta anuncia grandes cambios. A menudo podemos sentir que los cambios nos producen dolor, y no es el cambio lo que produce dolor, es la resistencia al cambio. La vida es un cambio continuo, no hay dos momentos iguales. Y el cambio, cuando aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Si estás atravesando algún gran cambio, fluye, no lo resistas, porque en la misma intensidad que lo resistes, persiste. A menudo los grandes cambios llegan de una fuerte sacudida. No es el final, es el inicio. La tormenta nos invita a canalizar nuestra energía en actividades físicas o artísticas. La energía siempre busca un medio de expresión. Si se bloquea, podemos sentir emociones densas o tener adicciones. Sexo, comida, sustancias, es la energía que está bloqueada. Canalizarla, aceptar el cambio, y la tormenta es la autogeneración, es nuestra transformación, es el catalizar, se aceleran procesos. Después de la tormenta sale el sol. Si estás atravesando una fuerte tormenta, alguna situación intensa, mantente en el centro del huracán. Es ahí donde vas a catalizar la mayor cantidad de energía y donde vas a mantener tu paz y tu armonía. Hay ciertas tormentas que nos tocan vivir, ciertos dramas que no podemos evitar. Sin embargo, hay otras tormentas que nos vemos involucrados, dramas familiares, ciertas amistades, por ciertas creencias. Si deseas tener paz y armonía en tu camino, aprende a diferenciar qué tormentas te tocan y cuáles puedes evitar. Y continuamos en la onda encantada de la estrella, de la mar, la última onda encantada o trecena maya en este solkin. En un solkin tenemos 20 ondas encantadas, 20 trecenas. Estos 13 días, la estrella, la mar, nos invita a brillar como estrellas. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. Es fácil mantener nuestra paz y armonía cuando todo fluye. Es en esos momentos densos donde nos vemos puestos a prueba y donde más nos ayuda a mantener nuestra paz y nuestra armonía. La estrella nos recuerda que la mayor obra de arte que vamos a crear como artesanos, artesanas de la vida, es nuestra propia transformación, trabajar en nosotros. Lo único que nos llevamos de esta encarnación es el nivel de conciencia. Pero la mayoría nos perdemos en la ilusión y creemos que la vida esta es eterna. Y sí, el alma es eterna, pero esta encarnación tiene fecha de caducidad. Trabajar en nosotros para no perdernos. Ser más creativos, la estrella es la creatividad y nos recuerda que el tiempo es arte. Cuando estamos en un estado creativo, creando, nos ayuda a enfocar nuestra mente en el momento presente. La mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia, pero la mente le gusta irse al pasado o al futuro. Si piensas con exceso en el pasado, te vas a deprimir.
en el futuro, te vas a estresar. Vivir el momento presente y prestar más atención. Lo que llaman en inglés el mindfulness, ¿verdad? Estar más atentos. Brillar como estrellas. Evitar dramas innecesarios. En sombra, la estrella, la energía puede ser dramática. Ser como una estrella de cine en una obra, en una película dramática. A veces nos podemos perder. Manejar nuestra mente. Nuestra mente es nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. ¿Controlas a tu mente o tu mente te controla? Gratitud infinita nuevamente por su atención. Gratitud por todas las oraciones que se han brindado para mi madre. Tuvo otra intervención quirúrgica, un procedimiento que se llama ventana pericárdica. Se había llenado, tenían que sacar líquido del corazón que se estaba llenando de líquido, y al mismo tiempo en una de las cirugías, al practicar para un cateterismo, dañaron una vena y esta vena no sanó. Entonces este procedimiento nuevamente ayudó y también tuvo una transfusión sanguínea. Pero ahorita está más estable y en verdad agradezco infinitamente porque nuevamente, o sea, su cuerpo, todos esos procedimientos son muy invasivos, ¿verdad? Y me sorprende realmente, o sea, bueno, no me sorprende, pero dado cómo el cuerpo puede aguantar tanto, y es gracias a las oraciones, en verdad, es el poder de la oración. Gracias infinitas a cada uno, a cada una, que el Gran Espíritu ilumine siempre su camino, que nada les falte, que siempre tengan techo, que siempre tengan alimento, que siempre tengan cobijo. Gratitud infinita. Si te interesa conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conoce más acerca de ti, de tu dualidad. Conoce tus dones, tus desafíos, cómo integrar tu dualidad. Sí, le está soñando para acá, no sé qué oyeron, cómo anda, está bien dormido aquí al lado. Ebook de más de 50 páginas con información valiosísima. ¿Qué pasó, mijo? ¿Estabas bien? ¿Todo bien? ¿Estabas bien dormido? ¿No? ¿Qué estabas soñando? Se levantó así como acá. Y luego los señores que venden eso de fierro viejo, que siempre pasa, ¿no? ¿Quién sabe cuántas veces al día, no? Una camioneta con una bocina gigante y así es en los pueblos, ¿no? Pero bueno, si te interesa, visita astrologiamaya.com o factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Si deseas que las cosas cambien, hay que cambiar nosotros, trabajar en nosotros. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. La carta natal es para conocerte, conocer esas tendencias. ¿Sigues repitiendo patrones? ¿Sigues atrayendo el mismo tipo de relaciones y dices, ¿por qué siempre atraigo lo mismo y todo? No atraemos lo que queremos, atraemos lo que vibramos. Si quieres que las cosas cambien, cambia tú. Eleva tu vibración y vas a ver cómo todo cambia automáticamente. Gratitud infinita, lo reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor, abundancia, salud y sobre todo entendimiento en su camino en la Kesh. Ayon Hunapku. Eva Maya, Emarón, sea la paz de la naturaleza y del cosmos en todos y en cada uno.